Me emociona mucho estar aquí hoy. Es un sábado y se puede ver a la sociedad civil, los jóvenes, los técnicos, los hackeos. Es muy importante organizar este tipo de iniciativas como la Plataforma Anticorrupción 2019. Son espacios en donde podemos unir a gente de sociedad civil, academia, periodistas, abogados, gente de organizaciones de la sociedad civil, en un ambiente en el que pueden trabajar en explotar los datos que genera la Plataforma Digital Nacional. Como ustedes saben, la plataforma es una plataforma que busca estandarizar y ordenar los datos de 6 sistemas estratégicos de información para poder cruzarlos y generar inteligencia a raíz de ellos. Entonces, este tipo de ejercicios es justamente un ejemplo de cómo podemos generar herramientas que le dan valor a la plataforma y a la ciudadanía a partir de unir los datos y el conocimiento y la experiencia de toda la gente que está participando. Lo que queremos dentro de esa plataforma es mostrar la información que realmente necesita la ciudadanía para que conozcan quién está comprando, qué se está comprando, cómo lo están comprando y si realmente lo que se compró funciona. ¿Qué tipo de cosas son las que saltan ahí, o sea, que se pueden revisar automáticamente? Contratos que se dieron antes de tiempo, montos que se rebasaron de lo que permite el artículo 42 y la sección. Final, pero es muy agradable estar tanto rato trabajando intensamente y viendo cómo salen las cosas así una tras de otra. Contribuir para una iniciativa pública que es contra la corrupción, creo que es algo motivante y bueno, estar con estos tiburones que...